Los profesionales del Centro de Salud de Azuqueca, dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han vuelto a triunfar durante las quintas jornadas de medicina y nuevas tecnologías que organiza la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen. Las jornadas, celebradas con carácter virtual después de su suspensión en 2020 debido a la pandemia, han tenido un marcado protagonismo guadalajareño. Al hacerse los profesionales del Centro Azuense con los principales reconocimientos. Por un lado, la residente de cuarto año de medicina familiar y comunitaria Julia Alonso Calleja lograba el primer premio a la comunicación en la categoría de médico residente por el proyecto Divulgando la Tecnología Sanitaria, la consulta digital en atención primaria. La iniciativa se basó en un taller en el que experimentaron con ecógrafos portátiles Doppler. Electrocardiógrafos o espirómetros en el smartphone o la tablet. Por parte de la categoría de médico de familia, el propio Raúl Piedra obtenía el premio a la mejor comunicación por el trabajo, actividad asistencial y control en diabetes mellitus tipo 2 durante la pandemia 19 en Castilla-La Mancha. Estudio con Big Data. Entre sus conclusiones constataba, por un lado, cómo la crisis sanitaria. Ha afectado a la actividad de control de enfermedades crónicas. En el caso de pacientes con diabetes tipo 2, la actividad de pruebas de control habría descendido un 20% comparando la actividad de actos clínicos de los años 2019 y 2020 en Castilla-La Mancha.